Instalados al interior del Museo de los Pintores Oaxaqueños, el Teatro Macedonio Alcalá, la Terminal de Primera Clase y en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, ESTIDE, los módulos turísticos ofrecen información y orientación a los visitantes locales, nacionales y extranjeros. Ante ello, el asesor turístico de la ESTIDE, Alejandro Jiménez Reyes, indicó que los principales atractivos turísticos que recomiendan visitar son las zonas arqueológicas de Monte Albán y Mitla, así como los destinos de playa en Huatulco y Puerto Escondido. Agregó que los sitios más consultados por extranjeros son el Árbol del Tule y Teotitlán del Valle, además de comunidades que subsisten de la actividad artesanal. Embajadores turísticos, ahorita están saliendo grupos de 12 jóvenes, tanto en la mañana como por la tarde. Y bueno, la función es dar información a todos los turistas que nos visitan, destinos de playa, programación, entregarles mapas y folletos de la temporada. Los módulos de información están funcionando de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los jóvenes también tienen un horario más o menos parecido al de los módulos de información. Bueno, que para que se les haga más cómodo su estadía acá y puedan gozar más de su tiempo, pues que vengan a visitarnos y que nos pregunten a las personas que estamos así con este uniforme, que son los embajadores turísticos, para que sea mucho más fácil y tengan más tiempo que gozar dentro de lo que es el centro y valles centrales. Indicó que esta última semana la afluencia turística creció comparada con la que se registró en Navidad, donde se espera un mayor número de visitantes. Procedentes del Distrito Federal y Estado de México son los turistas más recurrentes en Oaxaca, atajó. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.